Javier, Mario, Sir y David. Y es un Tetris, pero es nada impresionante. Davidovich. Minía Sabús, Javier de Rantovic, Mario Kenidovic y Seal Kabalkova. ¿Por qué es niña? Bienvenidos todos. Hoy empezaremos a hacer Tetris 99. Mira, ¿sabes lo que hizo? Agarró el símbolo de Mario de presentador y dijo, quítate, pendejo. ¡Quítate tú! Te arrasó, ¿eh? Ahora sí, ya, la versión en español. Bienvenidos a todos, estamos aquí con Javi de Iniciar y yo, Mario. Estamos jugando el Tetris 99. Con mucho vodka, porque es la manera en la que tienes que jugar Tetris. La referencia es porque el creador de Tetris es más ruso que el vodka. ¿El Tetris es ruso? Claro, sí. De hecho, curiosamente, este es el juego más soviético de la historia. La individualidad es una imperfección y todos debemos salir. Está jugando Sean Larry. Seal tiene el control. Javi, ven. Arriba está un poco de la historia de Tetris. Bueno, Tetris es simplemente tal vez más soviético. Es el juego más relevante, posiblemente los más relevantes de la historia, es el que de los más vendidos. Venía incluido con el juego. Venía incluido con los que venden en el tianguis. Con todo, no, es que es un juegazo. Pero Tetris, ¿de qué compañía? En realidad es, hay todo, ¿no? Es que más bien es porque no lo registraron como tal y por eso se abrió tanto. No, lo que pasa es que Tetris, el desarrollador, no podía venderlo en la Unión Soviética. Se tuvo que salir y venderlo como por fuera. Pero tiene toda una historia. De hecho, les recomiendo que todos vean de Game Story. Pues tiene todo un documental muy completo. Sí, es muy buena. Tienes como una hora, entonces pónganlo en su pantalla. Sí me acuerdo de haber visto. Un saludo, es un buen amigo y colaborador cercano de Fenomenoide. Pero, ¡ah, no mames! Seal está haciendo un ejemplo de lo que no debe ser. Es demasiado oculto para que estés con odio. Con odio, Seal. ¡Oh, qué está pasando, amigo! Seal está construyendo como... No, bueno, bienvenido a Tetris. Como quien construye una ciudad sobre Tenochtitlan. ¿Qué? ¿Y quiere decir que perdí? Sí. Bueno, parte importante de Tetris 99 es que no solo vas a contar con el Tetris. Está jugando Mario ahora tiene el control. ¿Es de que son partidas ráfaga? No, deja eso. No solo vas a contar con el Tetris, que sea definitivamente no es bueno. No, yo nunca he sido bueno. He visto muchos jugadores muy buenos, perdón, por la mecánica de la aleatoriedad. De la gente que te chinga. Sí, o sea. Cuídate, Fortnite. Porque está el mal. No, cuídate. No sé, creo que Apex es mejor. ¿Ya te aburrió? No. ¿Qué pasó, chavos? No. Pero van a vender skins de Sonic para tus piecitas. ¿Qué van a hacer, cabecitas de Sonic? Sí. A Mario le encanta la cabeza. Bueno, de la cabezona. ¿Quién es Sonic? Venía hasta el wey, nivel donde juro. Según yo, te están apuntando. ¿Sí? ¿Dos? Oye, ¿y por qué yo podía jugar en el baño? ¿Por qué yo puedo jugar en el baño y Mario no? Con un Game Boy pirata que tenía. Ah, pues porque el juego es súper sencillo. Porque todo el mundo se dio el lujo de replicarlo por la facilidad de la mecánica. Precisamente puede ser para tu curiosidad de la Unión Soviética, no tiene derecho. Gracias a esta madre existe Candy Crush. Uy, ahí está bien en la esquina. Bien, venga, también gracias. Bien hecho. Y yo lo hubiera puesto más alto. Es el mejor, Francis. Yo llegué al nivel. ¿Al Miguel? Se llegó al Miguel. Solo aguanta 96 cuartos. Solo aguanta 96. 97. Ay, no. Bueno, para que haya un poco de contexto, hay un exceso de frutsi. Ay, perdón, amigo. Dejen de pegar a la mesa, por favor. No le pegas a la mesa. El de Cayo. No le pegas a la mesa, pinche Mario, puto. Ok. Al parecer Mario lo están castigando con muchos bloques blancos. Pero porque ya la cagó, ahí ya se puso muchísima basura y eso va a estar cabrón que se la quite de encima. ¿Estamos de acuerdo que Mario no sabe jugar Tetris? Bueno, o sea, tú,
Mira, tú no, te pero, callas. No, 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 pero saben muy que yo guau, pero tú niña. Pero ¿cómo dicen? Ya, ya, la muñeca Kitty. Combo, combo, carnal. Me parece justo que todos los juegos los juego antes. Mira, ahí ya se abrió una ventana de posibilidad. ¡No! Tienes una pieza holdeada que te servía perfecto ahí. Oye, cuando tú juegues, ¿ya qué? ¿Qué es eso? Cuando tú juegues, deja al niño. No me hables, concéntrate. El niño sabe qué está haciendo. Ahí, mete la holdeada. Mete ya, la que tienes holdeada. Claro, eso, pendejo. Ahí. Uf. Sí, ¿sabes? Pero sí, vamos a la verga, güey. Haz tu canal. Exacto. Tu canal. Ya, mamó. Ay, tu negatividad no se necesita. Oye, güey. Mamushka, ya, mamushka. Pero no me despierto en Tetris, pero tal vez subiendo en la puerta del fondo. Imagínate si se pudiera quitar toda esa basura y metiera una azulita ahí. ¿Y cómo se puede quitar esa basura? Con mucha habilidad. Con un 10, ¿no? Voy a llegar al 62, muchachos. Lugar 62. ¿Tú qué lugar llegaste a ser? 87. Bueno, de hecho no, fuera de cámara llegué al 53. Cállate, no es cierto. Sí, claro que sí. Fuera de cámara. No es cierto. Fuera de cámara llegué al 53. Cualquiera de estos malditos idiotas. Es más de lo que tú alguna vez lograrás, Javi. Exacto. Eres. Es más, ve por mí. Grandes tenazas, carnosas. Ah, sí, no es que sea como la gente que le gusta el pico. ¿Qué? No, de hecho dijimos... Iniciando. Esto. Aguanta, no, de hecho dijimos Nepe. A nepe, Javi le encanta el Nepe. Nepe. No, sí te gusta. No, hasta ahorita yo voy ganando con el nivel... ¿Qué? ¿En qué me quedo? ¿60 y algo? Sí, 60 y algo. Exacto. Merenglas. Si David quiere ganar, tiene que tirar más allá de pero hablen, hijos. Pues, muy bien, estás contando entonces. Todos no, que no, está rápido. No. Está de menudo, ¿ja? No, este juego es para divertirnos, para decir. A mí no me está divirtiendo. No, este juego es muy serio. Porque son malas. Güey, no tienes estrategia. Pero le echaste ganas. Pues tiene por haber. Exacto. Ahora por eso vas a bajar, vas a bajar a Becario Junior. Acabas de abrir una nueva. Exacto, acabas de. Cuando alguien la caga, siempre se abren reglas nuevas. Qué estrategia, excelente estrategia. Ah, no mames. ¿Cómo es el memo? El memo que les mandé, porque yo soy encargado de mandar todas las cartas a feliz cumpleaños de la empresa. O sea, donde nada más hay 4 personas. Y tú eres becario. ¡No! ¡Ya que se mueran! ¡A huevo! ¡Le gané! ¿No? No, pero yo soy un chef. Sí. ¿4? ¡Le ganaste, babishka! ¡A huevo! Ay. Ok, ahora voy yo. Bienvenidos a este capítulo de Drunk Game. Tetris 99. Cada vez que alguien diga puto, Bob va a tomar vodka. Ah, oye, sí. Preparemos unos shots y cada vez que alguien le cuando tengamos cámara. Ay, y no podemos hacerlo en frente de... No puedes hacerlo en frente de los niños. De hecho, no, de hecho, pero sí. No. Está bien, tendríamos muchos subs, pero no podríamos monetizar el video. Exacto. Es como si nos pagaran de más. Como si nos pagara YouTube. Es como YouTube. Si nos pagaran con experiencia. Mira, pago mis deudas con experiencia. Llamado a mis impuestos. Chat, no nos investigue, por favor. Babishka. Mamushka. A ver, Javi, muéstranos cómo se hace. Ay, te pones nervioso, te corro de fenomenoide. O sea, el pinche torneo que, spoiler, te fenomenoide de gana. ¿Sí? ¿Cómo no, ma Rich Marianne? Ay, ya, ya mi mamá sí la... Ya la ama. Pues es nuestra más grande fan, ¿cómo no? Mariana, te mandamos saludos, neta, te la estás rifando, has visto todos los videos. Bueno, sí los ves. Quiero creer que sí los ves. No das con qué es esta pregunta. ¿Has visto todos los videos? ¿Qué dice Santiago? Si sí, sí, ves este video hasta este punto, dinos la siguiente palabra. Onomatopeya, mamushka, onomatopeya. Si comentas esto, quiere decir que sí estás viendo los videos, si no, solo estás esperando a que lancemos un sorteo.
Y eso me va a poner muy triste. Porque David es tu mayor fan. Sí. Él ve todos tus videos. Sí. No soy experto en Tetris, pero creo que es. Yo tampoco soy experto en Tetris, la neta. Ay, es que ese control no sirve, es que me están saltando todas las excusas de Javidú. Ay, maldito sea. Javidú pretextó su 82, yo le gané, yo llegué al 76. Ya, valiste madre, ya. Yo cierro con este capítulo. Este episodio va a ser solo nosotros. Javidú, eres el mejor. Estamos en estado happy, ¿no? ¿Verdad? Vamos por la siguiente ronda, esperando conseguir el mejor puntaje. No, de Tetris. Ah, bueno, fue a Rusia. No, pero bailé con mucho ruso. ¿Te cogiste la bandera? ¿Por qué? ¿De Rusia? Yo me sé el himno nacional de Rusia. A ver, cántalo. Al sol del carero azul de Itaru. ¿Por qué lo cantas como japonés? Saludos a Ale Ivanova. Al sol de Itaru. Porque nunca sabes cuándo puedes recitar el himno ruso. Es que antes era Ya empezaste a hacer algo. Ah, ya estamos jugando, pero no me muevo. Ah, ya. Bueno, mira, ya no fuiste el lugar número 100. Sí, mira. Se tiene una estrategia excelente. ¿Qué se necesitará para ser el número 100? ¿En serio? Ser muy malo. O tener una pésima conexión de internet. La peor estrategia. Ahorita voy a meter esa al fondo. No hagas eso. ¿Y de qué va a servir? No, te vas a tapar, te vas a tapar. No lo hagas, por favor, no. Como con olote. Yo te exhorto que seas. No, hubieras hecho lo que tenías pensado hacer, era mejor idea que lo vale, que hiciste. Vale, verga, ves, Javidú, para hacerte caso, cabrón. Tienes una habilidad para cagarla. Sí, tienes una habilidad para cagarla en cámara. Y me choca. Sí. Mira, ay, sí. Vale, es verga. Ahí está el espacio al lado. Y está hecho para ti. Ah, no mames, cuando embona tu pene en un lado. Es que normalmente no hay chicas también. No, hasta arriba. Perdón, si es que hay chicas también. ¿Qué? Dice que le cuenta como con esa. ¿Qué por qué me dices a pila así? Espera, estoy tratando de razonar el juego. Está tratando de contestarle a Javi y hasta hacer un buen juego a la vez. Exacto. No sabes. ¿Por qué está en rojo? Porque ay, pinches hijos de puta madre, no que no. Estoy aprendiendo a jugar. Y ya, va a subir la basura. Ahí va nuestro Pinkiter. Y no, la siguiente de basura ya te va a mandar hasta el cielo, ¿eh? Adiós. Adiós. Pero le gané a Javi. Para todos mis comaradas de. Con comaradas. Nivel 69, perras. No. Otra ronda. Y ya no. Era otro episodio. Si no lo cortamos, y bueno, Javi, cuéntame. Estamos viendo quién va a ser el mejor en esta madre. Bueno, chavos. ¿Qué pasó? La lata. Aprovechemos este episodio para saber sobre Javidú. Sí. A Javidú le gustan los hombres. ¿Quién eres tú porque te estás avisando? ¿Por qué me estoy avisando? A Javidú le truena la reversa. Le truena la reversa y soy esclavo sexual. ¿Por qué nadie lo quiere? Wow. ¿Por qué nadie más lo quiere? Matamos a Tetris. Toma, David, ponlas por allá.